¿Qué tal, amigos de Cancún Yani y Contrapunto Noticias? Seguimos recorriendo la ciudad y en esta calle, la calle que conduce de la Gran Plaza hacia el IMSS, del lado izquierdo, se ha vuelto muy peligrosa para los transeúntes, Tony. Esta calle que da al IMSS de la 510, como dice Sergio Masté, vemos que se comieron una franja de la banqueta. La gente, los peatones, tienen que caminar haciendo equilibrio por esta zona o bien bajarse de este pedazo de guarnición que puede costar la vida de los paseantes por esta zona. No hay banqueta, vemos esta barda donde Sergio prácticamente se comió más de medio metro de la banqueta y vemos al final ya no hay, entonces la gente pone en riesgo su vida. Tiene que bajar al pavimento y caminar cuando se están yendo de un lugar a otro. Caminar de la Gran Plaza hacia el IMSS es un riesgo para los transeúntes. Ustedes pueden ver, no hay banquetas, es muy corto, muy angosto, y de aquel lado, Tony, completamente no hay banqueta o escarpa, como decimos aquí en la ciudad. ¿Por qué no caminas por la banqueta? ¿Cómo voy a caminar si no hay banqueta? Apenas aquí estoy caminando. Exactamente, por eso lo estamos diciendo. Vemos que hace falta esta banqueta, caminas con riesgo, vas a tu trabajo. Sí, claro, no hay de otra, tienes que caminar por algún lado. Y pues me tengo que arriesgar a caminar por acá. Y aparte, no hay otra ruta que me deje, solo la de allá, la 44, y es la que me aviento para caminar. ¿Todos los días pasas a esta hora y de regreso en la noche? Sí. No, en la noche me pasan a buscar, porque aquí está muy oscuro, porque en esta avenida no hay nada de luz, nada de luz. ¿Por qué no caminas por la banqueta? Bueno, porque no hay tanta banqueta, ¿no? Solamente está eso y sí está mal porque no hay banqueta, pues nada más está esa orillita y ahí está la pared igual. Tony, tenemos que seguir avanzando y nos encontramos con un dilema. Bordeamos la carretera porque hay agua estancada en este lado. Hay tráfico de este lado. O caminamos sobre la acera. La acera. Vamos a hacer, tú bordeas de este lado y yo camino acá. Y del otro lado pues ponen en peligro su vida porque los vehículos pasan. Y ya de hecho ya nos tocaron el claxon. Claro. Ahora, Tony, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene que ver este problema? ¿Quién tiene que ver por la integridad de los transeúntes? Hay servicios seguramente, servicios de desarrollo urbano. ¿Quién se robó el pavimento? ¿Quién se robó el espacio para la construcción de la acera? Porque digo, es importante cómo va a caminar la gente este tramo si no hay paso. No hay paso para los peatones, no hay lugar donde camine la gente. Vea esto. Como dices, ¿quién se robó media banqueta de aquí, de esta calle que da a la salida del IMSS, exactamente, del Hospital General del IMSS, de la 509, de la 510? ¿Ustedes se fijan? La escarpa, como decimos aquí en la península de Yucatán, la banqueta, no hay, desapareció, o lo desaparecieron. Vamos a buscar la media banqueta que hace falta.